paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Y escucha a los demás, incluso a torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. www.florencioarias.com. Visite www.florencioarias.com y entérese de toda la información relacionada con la Copa Naranjeña de Fútbol, la Liga de Fútbol Aficionado, Liga de Ascenso y Fútbol de la Primera División. Recuerde www.florencioarias.com, su sitio en internet con toda la información deportiva. FlorencioArias.com presenta Futboleando y Más. A partir de este momento usted disfrutará de un espacio cargado de actualidad deportiva. Florencio Arias, colaboradores e invitados estarán con usted disfrutando y compartiendo de diferentes temas importantes en nuestra actualidad. Quédese con nosotros, le invitamos a ser parte de Futboleando y Más en www.florencioarias.com. www.florencioarias.com. Su tienda
tienda virtual barra alta fútbol le ofrece las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores clubes y selecciones nacionales del mundo. Cómprelas desde su computador con las formas más convenientes de pago. Las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al mejor precio garantizado. Su tienda virtual barra alta fútbol, encuéntrenos en Facebook barra inclinada barra alta fútbol. También puede llamar al teléfono 7048-1405, 7048-1405. www.florencioarias.com. En la Casa del Mueblero Feliz en Sachisur ofrecemos gran variedad de productos para mueblerías e industrias. Tenemos cemento, tornillos, rielas, ciner, tiraderas, espumas y gran surtido en telas de calidad. Visítenos en Sachisur, 100 metros sur, antigua vuelta del bastón. La Casa del Mueblero Feliz con servicio a domicilio al Telefax 2454-3642. 2454-3642. www.florencioarias.com. Este y todos los viernes, futboliento y más en www.florencioarias.com, con toda la información del fútbol costarricense y también fútbol internacional. Tendremos invitados especiales, música, modelos y publicidad. Los domingos se recuerden las transmisiones en vivo del fútbol de la primera división del INAFA. Para publicidad en el programa puede comunicarse al teléfono 8821-9620, 8821-9620, nuestro teléfono. www.florencioarias.com. Soda y Cafetería Rústica, visítenos y compruebe usted mismo la calidad y el buen sabor de nuestras comidas y nuestra receta especial del pollo. Soda y Cafetería Rústica, estamos en Sachi Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Ofrecemos servicio express al teléfono 2454-3503, 2454-3503. www.florencioarias.com. Tejidos y confecciones Palmares, confección especial de camisetas y uniformes para empresas, escuelas y colegios. Tejidos y confecciones Palmares, fabricamos y vendemos telas de punto 100% algodón. Estamos en Palmares del Redondel de Toros, 300 metros al oeste, teléfono 2453-1932. Tejidos y confecciones Palmares. www.florencioarias.com. Su clínica de estética y micropigmentación Natural Makeover Salón y Spa. Visítenos, Costado Norte del Archivo Nacional en Curridabad. Teléfono 22-83-77-00. Natural Makeover Salón y Spa, donde la tecnología y la belleza se unen. Teléfono 22-83-77-00. www.florencioarias.com. Las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo, cómprelas desde su computador en su tienda virtual barra alta fútbol con las formas más convenientes de pago. Las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al menor precio garantizado. Busque más información en Facebook barra inclinada barra alta fútbol o también llamando al teléfono 7048-1405. Sea todo un éxito y te gusta bailar salsa, merengue, cumbia, bolero, y muchos ritmos más, que vive contigo. Te traemos la mejor opción, grupo musical latino. Con el mejor repertorio y la mejor animación, llámenos al teléfono 8341-7070. Grupo musical Latinos. Latinos, toda su vida por bandera. www.florencioarias.com. Inversiones publicitarias Yecaltec. Confeccionamos e importamos una amplia gama de artículos publicitarios.
hacemos el logo de su empresa en camisetas tipo polo, hacemos mantas publicitarias, calcomanías, gabachas, agendas, acrílicos, gorras, lapiceros, tazas de cerámica, tarjetas, delantales y muchos artículos más. Visítenos, tenemos una amplia variedad en materiales, diseños y colores. Aproveche nuestros precios, brindamos una excelente atención. Sus artículos publicitarios están aquí en Inversiones Publicitarias Yecaltec. Teléfono 87901622, 87901622. También estamos en Facebook. Buscas facebook.com/inclinada Yecaltec Inversiones Publicitarias. www.florencioarias.com. Si necesita darle soporte técnico a su computadora, limpieza de virus, instalación de sistemas o limpieza total, solo tiene que llamar al teléfono 86-26-53-18, 86-26-53-18. www.florencioarias.com. Entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador, abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde, riquísimos desayunos, almuerzos, ofrecemos un menú variado, contamos también con tramo para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador, teléfono 2450-2121. www.florencioarias.com. Y recuerde poner sus saludos, sus comentarios y sus sugerencias ahora mismo enviando su mensaje de texto al teléfono 70-63-06-55, 70-63-06-55. Así puedes interactuar con nosotros en nuestro programa, saludar, comentar o darnos su sugerencia 70-63-06-55. www.florencioarias.com. Asesoría y servicios. Eso es CES, Club Empresarial y Servicios. En CES queremos ayudarle a crecer. Tenemos soluciones para las necesidades del empresario y el emprendedor, con información y asesorías personalizadas. Sea parte de nuestro café tertulia empresarial, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, cupo limitado. Participe en nuestros talleres y capacitaciones. Más información en facebook.com/CES. O llámenos al 4030-7989, 8626-0881. No lo olvide, en CES queremos ayudarle a crecer. Toda la información del fútbol nacional, modelos y publicidad están en www.florencioarias.com. Resultados, tabla de posiciones y próximos juegos de la primera división, liga de ascenso y primera división aficionada. Ahora haga clic en vivo en www.florencioarias.com y escuche las transmisiones en vivo del fútbol de primera división. Aficionado, para publicidad en nuestra página de internet, llámenos al 8821-9620. Hola, les saluda su amiga Hildana, la diva de la cumbia. Les invito a escuchar Futboleando y Más Claro en www.florencioarias.com. Futboleando y Más en www.florencioarias.com. Ok amigos, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, un gusto, un placer saludarles a esta hora a través de www.florencioarias.com. El día de hoy estamos acá en el cruce Sirri desde Bar Restaurante Piedras en Naranjo,
acá en un excelente ambiente, ricas bocas, platillos a la carta y cervecita bien fría. Estamos el día de hoy haciendo nuestro programa Futboleando y Más acá desde Bar Restaurante Piedras. El día de hoy, acompañado acá de mi amigo, el cantante Diego Rafael Molina. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, noches ya. Muy buenas noches a todos. Espero que estén bien. Les mando un saludo muy especial para todas las personas que están viendo el programa. Aquí nos encontramos excelentes, ya que estamos en un excelente lugar, con muy buena atención. Se lo recomendamos y esperamos que se encuentren de la mejor manera siempre. Gracias por estar en sintonía. Excelente, Diego. El día de hoy, como les estaba comentando, acá desde Bar Restaurante Piedras, en el cruce Sirri Naranjo, acá ellos tienen un excelente ambiente, karaoke, ricas bocas y platillos a la carta y cervecita bien fría. Un lugar familiar, muy agradable. Tenemos un rancho para sus eventos. Venga a compartir en familia y entre amigos en Bar Restaurante Piedras, en el cruce de Sirri de Naranjo. Acá el día de hoy con bastante gente compartiendo acá en este Bar Restaurante Piedras en Sirri en el cruce de Sirri acá en Naranjo. Bien, nosotros en nuestro programa Futboleando y Más vamos a invitarles para que nos envíen sus mensajes de texto a nuestro número directo acá en el programa al 7063-0655. Ahí ustedes nos pueden comunicar, hacer llegar sus mensajes. Diego, si traemos acá los amigos acá de Bar Restaurante Piedras para hablar con ellos, ya sea al caballero o alguno de ellos, si me hace el favor, Diego, de ir por ellos para conversar con ellos acá compartiendo, les comento, desde Bar Restaurante Piedras, originando nuestro programa Futboleando y Más. Acá el teléfono de ellos es el 2450-5106, 2450-5106. Por acá tenemos al administrador, a cual vamos a saludar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un placer servirles. Repítame el nombre, ya se me olvidó. Didier Retana, para servirles. Didier Retana, estamos comentando acá, originando este programa desde Bar Restaurante Piedras, un lugar muy bonito acá, debidamente bien remodelado, para que nos cuente más acerca de este lugar. Bueno, eso es un lugar que aproximadamente tiene unos 6 años de que se remodeló. Antes era un bar de hace 30 años de un señor aquí de la zona, se llama Guiller, ahora es propietario Piedra. Ya y no, trabajamos muy buena variedad en lo que es bocas, comidas, carnes a la parrilla. Nos especializamos en los cortes de carnes con acompañamientos pues muy buenos, papasada, maduro, vegetales, ensalada, yuca. Y ya, y esta zona se refiere mucho a lo que es el chifrijo también, por los chicharrones, por la gente que le gusta mucho la zona, el queso, los nachos. Pues hay bastante variedad para que vengan a disfrutar. Y cuéntenos el horario de atención de ustedes acá. Abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 12 de la noche. Nos contaban que tienen, aparte de la deliciosa comida, las deliciosas bebidas, hacen actividades frecuentemente por acá. Sí, bueno, tenemos un rancho para eventos, para reuniones, para cumpleaños, té de canastilla. También los jueves tenemos karaoke. La gente le gusta mucho venir a disfrutar de los partidos porque hay muy buenas pantallas y el ambiente muy bonito, en realidad. Eso estaba viendo, tres pantallas gigantes por acá, cuatro pantallas gigantes para ver el clásico este domingo. Sí, también tenemos un totobirro ahí, muy bueno para ponerle emoción al clásico y que gane el mejor, ¿verdad? Y suerte, y los para que venga todo el mundo. ¿Usted es aficionado a cuál equipo? Yo soy saprista, sí, claro. Saprista, ¿y cómo ve al Saprista para este domingo?
Bueno, es un partido muy duro porque hey, prácticamente como está el fútbol ahora, pero ya, hey, no, esperemos ganar, ¿verdad? Casi siempre jugamos muy bien en el Alejandro Bonera. Muy bien, Didier, invitar entonces a todo el público que nos ve para que se venga a disfrutar acá en familia y entre amigos. Claro que sí, aquí estamos para servirles, en un lugar acogedor, familiar, y aquí los esperamos para atenderles al 100%. Ahora vamos a estar conversando acá con los amigos que están disfrutando para conocer la opinión de ellos. Claro, con mucho gusto, aquí hay mucha clientela muy especial y como ve, bueno, ahí poquito a poco, pues temprano, pues esperamos bastante gente ahora a la noche, entonces que disfrutemos todos de este programa y el ambiente que se haga en este negocio. Ok, muchas gracias, Didier. Mucho gusto, estamos para servirles. Muy bien, de esta forma conversábamos con Didier, él es acá administrador de este bonito lugar. Diego, usted ya ha tenido la oportunidad de probar algunas bocadillos y bebidas acá en Bar Restaurante Piedras. Sí, es correcto, hace un momento estábamos probando el ceviche, muy bueno. Estamos probando también aquí una de las frías, como dicen. Está muy buen todo, excelente. Dicho sea paso, aquí está el vaso todavía. Sí, no, está muy bien. Aquí todo, la boca está muy buena, la atención excelente. Sinceramente sí, se lo recomiendo para que se den una vueltilla por aquí, disfruten, pasen un bonito rato y puedan disfrutar siempre. Se lo recomiendo 100%. Muy bien, Diego, con la invitación a todo el público televidente para que se deje llegar por acá, un lugar bastante bonito acá en el cruce de Sirri de Naranjo, Bar Restaurante Piedras. Yo les comento que hay un excelente ambiente, 4 pantallas gigantes, ellos realizan karaoke, hay ricas bocas, platillos a la carta, refrescos, cervecitas, un lugar familiar muy agradable. Ellos tienen también un rancho para sus eventos, únicamente tiene que contactarlos al siguiente teléfono, al 2450-5106. Se venga a disfrutar en familia y entre amigos. Bien, yo les voy a comentar acerca de cómo está la primera división. Ahora hablábamos con acerca del partido de mañana entre, o más bien de este domingo, entre la Liga Deportiva Alajuelense. Vamos a contarles cómo está la tabla de hasta el momento, antes de jugarse lo que es la próxima fecha, la jornada 8. Diego, usted por ahí ahora nos consigue a alguno de los amigos que está compartiendo por acá para conocer la opinión de ellos acerca del clásico. Vamos a decirles que los primeros 4 lugares de la tabla de clasificación está de la siguiente forma: primer lugar, Liga Deportiva Alajuelense, todos los equipos han jugado 17 partidos. La Liga Deportiva Alajuelense es primer lugar con 34 puntos. Luego viene el Deportivo Saprissa, que está de segundo con 33 puntos. Luego viene el Club Sport Herediano en una tercera casilla con 27 puntos. También tenemos al equipo de Limón Fútbol Club con 26 puntos. Es el equipo que se está ubicando de momento en la cuarta posición de este torneo de la primera división del fútbol saprissense. Vamos a darles las otras posiciones de los equipos. En la quinta posición está el equipo Santos de Guápiles con 25 puntos, seguido del Municipal Pérez Celedón con 22 puntos, le sigue Belén Fútbol Club con 20 puntos. Igual cantidad de puntos para el equipo Carmelita, también para el equipo de San Carlos. Hay 3 equipos del séptimo al noveno lugar con 20 puntos. Luego el Cartaginés en una posición realmente bastante abajo en la tabla con 19 puntos. Luego viene el Club Sport Uruguay con 17 puntos. Y de último lugar está el Punta Arenas Fútbol Club,
que ocupa actualmente la última casilla en la tabla de clasificación. Mencionarles que de terminar el torneo estarían clasificando los cuatro primeros. Sería la Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano y el equipo Limón Fútbol Club. Así que serían esos los cuatro equipos que estarían clasificando si el torneo terminara en ese momento. Les comento que faltan para terminar estas dos vueltas del torneo un total de cinco partidos para que finalice el torneo, así que cada vez se pone más interesante el torneo. Vamos a contarles la programación para este fin de semana. Se estará jugando lo que es la fecha número 18, cuando estará arrancando mañana sábado a las 8 de la noche, juegan el Club Sport Herediano ante Punta Arenas Fútbol Club. También para el domingo a las 11 de la mañana estarán jugando el Club Sport Uruguay ante el equipo Santos de Guápiles. También a las 11 de la mañana el Municipal de Pérez Celedón estará jugando ante el equipo Belén Fútbol Club. Para este domingo también en horas de la tarde, a las 2 de la tarde, estarán jugando Limón Fútbol Club ante el equipo Asociación Deportiva San Carlos. Para las 5 de la tarde el Clásico Nacional, la Liga Deportiva Alajuelense estará recibiendo al Deportivo Saprissa. Y para el día lunes, este encuentro en horas de la noche, el equipo de Carmelita estará jugando con el equipo Club Sport Cartaginés. Esa sería entonces la programación del fútbol de la primera división para este fin de semana. Por acá ya tenemos, vamos a enfocarle por acá a uno de los amigos que se encuentra disfrutando por acá. ¿Con quién tenemos el gusto? William Pacheco, para servirles. Don William Pacheco, vecino acá de Naranjo. Vecino de Naranjo. Vecino de Naranjo, y me dijo morado. No, soy liguista, soy de Hueso Colorado. Un liguista nos encontramos por acá. Y cuénteme, don William, ¿cómo ve el clásico para el domingo? Bueno, es tirar las bombas al aire porque falta mucho, pero yo creo que eso se define en 90 minutos. Y hoy por hoy, de lo irregular que está el campeonato y de lo irregular que está el fútbol de Costa Rica, considero que uno de los equipos que más o menos anda con un planteamiento que se puede decir que está vulgarmente, voy a decirlo, pellejeándola, es la Liga. Hago paréntesis también, y mis respetos para Heredia, pero para los jugadores de Heredia, que cuando quieren pueden, porque ya decepcionaron con esa pérdida ante Uruguay, un equipo que da la cara en México y viene a hacer lo que hizo ante un Uruguay que no tiene pies ni cabeza. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los jugadores son los que mandan en el campo de juego. Los jugadores son los que dicen, queremos ganar o queremos perder. Y igual eso es lo que nos falta en la selección nacional. Jugadores que tengan temperamento, que vistan la camiseta no de un equipo, sino es la camiseta de Costa Rica. Y hay muchos ejemplos para dar, pero no voy a caer en lo de siempre, de que nos persinamos en Italia 90, ya eso pasó. Tenemos que enfocarnos a Brasil, y yo creo que tenemos que poner las barbas en remojo para poder decir, vamos a comprar el tiquete para ir, porque yo creo que está difícil. Y está difícil no porque los equipos sean superiores a Costa Rica. Costa Rica lo demostró en México, jugó de tú a tú, se desboronó. ¿Por qué? Por falta de eso, de hormonas. Pero no son quien para que nos pasen por encima, mucho menos. ¿Cómo le íbamos a tener miedo a Salvador? Y ahorita estamos temblando porque tenemos que enfrentarnos a Panamá y a Honduras.
por favor, Costa Rica es un equipo que tiene precedentes para que nos tengan miedo. ¿Cree usted que el fútbol de Costa Rica se ha estancado o será que los otros equipos del área han avanzado? Yo considero que nos hemos estancado y los legionarios, con todo respeto, se han olvidado de las raíces. Han hecho del fútbol un buen negocio y cuando ya están viviendo de los frutos de ese negocio, se olvidan cómo es posible que un capitán, que un jugador insigne, con todo respeto, puta, faltan 45 minutos desde Salvador, Brian Ruiz, que pide a cambio, no es bien visto, al menos para mí me dio cólera pedir cambio, no, por favor, ahí lo sacan a uno en camilla, pero ese partido había que ganarlo, y con él adentro, y hay muchos legionarios también que vienen, que no merecen ni siquiera el tiquete para que vengan, porque aquí mismo está el que puede hacer mejor papel que ese que viene. ¿Usted cree que clasificamos al Mundial? Está difícil y me atrevo a decir, y ojalá me equivoque, somos tres o son tres los que clasifican. Y hay un cuarto que va al repechaje. Para no ser pesimista y no ser maltico, yo creo que volvemos al repechaje. Muy bien, volvamos ahora al clásico. El domingo estarán jugando la Liga Deportiva Alajuelense ante el Deportivo Saprissa. Saprissa llega a este clásico como el equipo más goleador, la Liga Deportiva Alajuelense como el equipo con mejor defensa. Así que tenemos un duelo interesante para el domingo. Sí, usted lo ha dicho, es un partido que va a ir defensa, ataque y de ahí no, nada más. Considero que los dos estrategas se van a ir a repartir puntos, porque Saprissa no va a arriesgar, cosa que tiene todo para hacerlo. Es un equipo que no pierde nada, tiene todo para ganar. Es un equipo que sí pierde todo, porque si pierde y deja caer las armas es Alajuela. Es más, en las manos tiene la liga para clasificar o para ser campeón. Yo considero que la clasificación y el campeonato se define este domingo en el clásico. Si la liga gana, es campeón, y si Saprissa gana, es campeón. Un partido muy interesante que podría definir, como usted lo dice, el equipo que tome ventaja en este cierre de las dos vueltas. Hablando también acá de Bar Restaurante Piedras, un lugar bonito acá donde hay un excelente ambiente, hay riquísimos platillos. ¿Viene a menudo por acá? Sí, aquí somos los clientes frecuentes. Hay un lugar que no es para la gallada, sino que es un lugar para todo público. Aquí hay solo amigos. Se habla de fútbol, se habla de caballos, se habla de topes, se habla de cabalgatas, se habla de rallies. En fin, es un lugar de que se puede pasar cualquier tiempo agradable, porque hay mucha diversidad de actividades en las cuales uno comparte, y es un bar donde hay paja para disfrutar. Y si es para la comida, igual, muy buena comida, variada, mariscos, carnes, en fin, comida criolla. Aquí si usted quiere comer algo especial, inmediatamente se lo hacen, cualquier antojo es cumplido. Que le recomendamos entonces a todos los amigos televidentes para que vengan a disfrutar de este bonito lugar acá en el cruce de Sirrí. Sí, definitivamente los invitamos que se den la vuelta por acá y no la van a pasar mal. Aquí lo único que van a encontrar es una buena atención y amigos, porque eso es lo que hay aquí, una buena gallada. Aquí todos son bienvenidos y espero que cada día hacer más amigos. Muy bien, muchas gracias, don William. ¿Se atreve a dar un marcador para este fin de semana? Yo no soy fanático, soy deportista, me gusta, y yo considero que ese partido, esa
ese clásico puede estar por ahí, viendo el sistema de juego de los dos equipos y de los entrenadores, podríamos estar hablando de un empate. Ahí no hay ventaja alguna, y puede haber una diferencia de un gol para uno o para otro. Muy bien, muchas gracias, don William. Para servirle. Ok, de esta forma estábamos conociendo acá impresiones de uno de los clientes que están compartiendo, disfrutando por acá en este bar-restaurante Piedras. La invitación para todo el público, se deje llegar por acá para que venga a disfrutar, Diego, para que comparta en familia, entre amigos, un lugar muy agradable que no teníamos la oportunidad y que hoy, gracias a Dios, estamos por acá. Sí, de hecho, está muy bonito el lugar, muy recomendado, por lo menos de mi parte, aparte que yo sé que también todos los clientes de aquí se los van a recomendar. Muy, muy, muy recomendado el lugar, ya que muy bonito, muy buena la cocina, el lugar está muy bonito, la ubicación muy fácil de llegar, sencillamente excelente, y de mi parte se lo recomiendo 100%, y ojalá que cuando vengan puedan disfrutar bastante, puedan disfrutar mucho. ¿Y si atreve usted a cantar ya en este momento? Bueno, puede ser, ¿por qué no? Vamos a ver si se acuerdan de este pequeño clásico. Espero que les guste. También quería recordarles que cualquier presentación que ustedes tengan, de alguna actividad que ustedes quieran que se les haga, sean fiestas privadas, matrimonios o cualquier actividad que tenga que ver con música romántica o música popular también, de ahí puedo ir a hacerles un evento, no hay ningún problema. Recuerden que mi número es el 86265318. De nuevo, el 86265318. Pueden buscarme en Facebook como Diego Rafael Molina, o me pueden también buscar en mi página web www.diegorafaelmolina.net84.net. Ahí me pueden buscar. Muy bien, Diego, yo les recuerdo a todos los amigos que estamos en Bar Restaurante Piedras, acá en el cruce de Sirri Naranjo. El teléfono de ellos es el 24 50 5106. Un excelente ambiente, karaoke, ricas bocas y platillos a la carta. Hay refrescos, cervecitas bien frías, un lugar familiar y muy agradable. Hay también para sus eventos un rancho que ponen a su disposición. Únicamente ustedes se llaman al 24 50 5106. Venga y comparta en familia y con amigos acá desde Bar Restaurante Piedras, en el cruce en Sirri. Diego. Sí, me estaba diciendo antes, muy recomendado el lugar y ojalá que cuando vengan puedan disfrutar mucho. Espero que disfruten y que les vaya muy bien. Esta canción que les voy a cantar ahora, espero que la disfruten, es un clásico y espero que les sea a su agrado.
Ed. There's some. He walked on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Start to whisper and he crosses the street. She's somebody's tripping there. Oh, think twice, 'cause just another day for you, me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. She calls out to the man on the street. He can see she's been trying. She called with tears on the soul on her feet. She can't walk but she's trying. Oh, think twice, 'cause just another day for you, me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Let's think about it. Oh Lord, is there nothing more anybody can do? Oh Lord, there must be something you can say. You can tell from the lights on her face. You can see that she's been there. Probably been moved from every place, 'cause she didn't free been there. Oh, think twice, 'cause just another day for you, me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Let's think about it. Let's think about it. It's just another day for you and me, paradise. It's just another day for you and me, paradise. It's just another day for you and me, paradise. It's just another day for you and me, paradise. It's just another day for you and me, paradise. It's just another day for you and me, paradise. Let's think about it. Bien, esa era la interpretación de Diego Rafael Molina con este tema de Phil Collins. Así que el hombre le hace al inglés también. Sí, hay algo más o menos hacemos, de hecho. Esta canción desde hace tiempo tenía pensado cantarla. Otra más por ahí también, que también canto en inglés, ahí está por ahí. Entonces, tal vez más adelantito ahí durante el lapso, el transcurso del programa, ahí vamos a estarla cantando también. Diego, por acá nosotros continuamos.
desde Bar Restaurante Piedras, acá en el cruce de Sirri de Naranjo. Realmente un excelente ambiente hay por acá, Diego. Sí, claro, de hecho, como les he dicho antes y como se les he dicho varias veces, muy recomendado lugar, sinceramente, excelente atención, excelente lugar, muy bonito, muy bien acomodado todo, y les recomiendo el lugar para que se dejen venir, para que disfruten, para que pasen un bonito rato en familia, y tal vez uno no sabe, más adelante se puede hacer un evento en donde mi persona pueda estar aquí participando. Así es, Diego, por acá compartiendo nosotros con toda la gente que está disfrutando y compartiendo acá en Bar Restaurante Piedras, en el cruce Sirri de Naranjo. Excelente ambiente, ricas bocas y platillos a la carta, cervecitas bien frías, un lugar familiar y muy agradable. Hay también un rancho para sus eventos. Venga y disfrute en familia y con amigos. Por acá ya estamos incorporando en nuestro programa acá al propietario de este bonito lugar, así es. Correcto, sí señor. Federico Vargas a la orden. Aquí en el Bar Piedras, Sirri Cruce, Sirri San Jerónimo de Naranjo. Estamos aquí abiertos de las 11 de la mañana a las 12 de la noche, con toda la fiesta. Bonito lugar, no teníamos la oportunidad de venir por acá hoy. Vemos un lugar muy bonito, una barra bastante grande, cuatro pantallas gigantes, bonito ambiente, deliciosa comida también por acá. Sí, dichosamente hemos tratado de hacer un lugar acogedor, con algunas cosas, pues como todos los bares de aquí de la zona, pero con un detalle especial para la gente que le gusta las pantallas, venir a ver partidos de fútbol y algunas otras cosas. En comidas también hemos tratado de dar un punto diferente, un poquito de buena comida, buena cocina, buenos chefs, así que estamos aquí invitándolos a que vengan cuando deseen, en este ambiente que es familiar y de puros amigos. Nos contaba por ahí el administrador que tienen también un rancho para que ahora que se viene el fin de año vengan a realizar los eventos, empresas, todo público. Sí, es correcto, tenemos un rancho poquito a la par ahí, buen parqueo para cualquier fiesta, ya sea matrimonios, cumpleaños, cualquier cosa que sea un evento en especial. Tenemos un rancho capacitado para aproximadamente unas 150, 170 personas. Estamos a la orden cualquier día. Muy bien, contémosle a la gente entonces el horario de atención de acá y para que se venga la familia completa, porque aquí vemos que hay sus reservados para toda la familia. Claro que sí, estamos de 11 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a, bueno, nunca cerramos, lunes a lunes. Y el rancho lo tenemos para su disposición cuando haya algún evento que lo necesiten, ahí lo tenemos a espera de su llamada nada más. ¿Y usted es aficionado al fútbol? Por supuesto, como para todos los ticos, el número uno, me encanta el fútbol, soy liguista, por cierto, para que se den cuenta de una vez, pero tampoco soy liguista, pero en este momento estamos muy interesados en la selección, que es lo mejor que tenemos los ticos, lo que nos gusta, lo que queremos de la selección es por supuesto una buena presentación y ojalá que salgamos adelante. Ahora conversamos con William, uno de los clientes por acá, y le tiró duro, dice que vamos por el repechaje. Bueno, yo no creo, yo pienso que han habido muchos comentarios. Han habido estadísticas de que Costa Rica está ocupando
tal vez el quinto o sexto lugar de seis equipos de la área de nosotros, y yo no creo en eso porque todo el mundo vio un inicio que es muy engañoso, ver un Estados Unidos con problemas para clasificar, ver un equipo como México en la cumbre. Pues podríamos decir que México tiene un equipo para estar en la cumbre, pero no podemos decir que Costa Rica es un equipo para estar en los últimos. No podemos decir que Honduras es un equipo para estar en los últimos. Tampoco podemos decir que estamos en los primeros, pero siempre hemos estado en posiciones de clasificación, de tercero, cuarto, de segundo hasta de primero. O sea, el que México tenga un primer lugar en una etapa de salida no quiere decir que sea el mejor equipo. Todo lo contrario, dieron tal vez su mejor momento en el principio. Nosotros dimos bueno, tal vez no tan bueno, pero estamos preparándonos para la segunda etapa, que es la principal, que es donde tal vez no tengamos un primer lugar, pero podemos tener un segundo, tercer lugar, que al final de cuentas pues sería los lugares que necesitamos para ir al mundial. Entonces, usted nos comenta, clasificamos en un tercero. Pues yo diría que sí. Por abajo de México y Estados Unidos. Bueno, no me atrevería a decir debajo de quién, porque yo no vi nada de México. Nos ganaron porque siempre nos ha pasado lo mismo. Flaqueamos de lo que tenemos los hombres ahí abajo. Pero fútbol y capacidad hay en los jugadores de Costa Rica. O sea, decir que un tercero o un cuarto o un segundo lugar, yo no lo diría. Yo diría que esperemos con sinceridad que Costa Rica pueda darnos un buen lugar para clasificar al mundial. Ahora, ya dejando de lado la selección nacional, se viene el clásico este domingo. La Liga Deportiva Alajuelense recibe al Deportivo Saprissa. Saprissa como el equipo más goleador del presente torneo y la liga con la mejor defensa. ¿Cómo vislumbra usted ese encuentro? Bueno, estamos pasando algunos momentos difíciles en todos los equipos, ¿no? Sin embargo, el campeonato está muy interesante. Todos los equipos han puesto ganas. Estamos en una temporada de mundial. Los equipos todos quieren tener, sobresalir. No veo más de Saprissa y no veo más de la liga. Veo equipos que están tratando de puntuar o puntear en el campeonato, porque así debe ser. No podríamos pensar que podemos tener a Saprissa en un quinto o sexto lugar, o a la liga en un lugar de esos, porque entonces estaríamos en problemas muy grandes con la selección. Yo creo que para el domingo tenemos un buen partido donde defensas o delanteros van a tener que dar todo lo que tienen, porque tienen que darlo, porque quieren ir a la selección, porque quieren ir al mundial, porque es la liga y porque es Saprissa, porque son equipos que no pueden estar debajo de los demás. Nosotros no queremos ser el segundo lugar. Hablo de nosotros, de la liga. Saprissa no quiere ser el segundo lugar. Todos queremos ser el primer lugar. El domingo nos vamos a dar cuenta quién es el primer lugar. Yo sí voy con un marcador. Yo pienso que la liga gana un 3-2, un 3-1, un 2-1. Podemos ganar. Sin embargo, sí tenemos mejor defensa que Saprissa, pero en este momento se refleja que Saprissa está haciendo más goles. Sin embargo, igual le comento esto porque yo siento que es un momento donde todos los equipos quieren estar en primer lugar para que los cojan para la selección. Pero yo pienso que la liga está bien. O sea, tal vez estamos un poquito problemas ahí con el entrenador y algunos jugadores que no han logrado llegar a cumplir con hacer goles, pero vamos a hacerlos.
y vamos a estar en primer lugar. Estamos conversando acá en www.florencioarias.com en nuestro programa Futboleando y Más, acá desde Bar Restaurante Piedras en el cruce en Sirri de Naranjo. Así que un 3-1, 3-2 es el marcador que usted nos da. Es correcto, pienso en eso, igual podría ser cualquier marcador, pero sí creo que la liga gana. Y si no fuera así, pues el marcador que sea, el mejor que juegue, que sea como debe ser, y que lo disfrutemos y sigamos siendo amigos y sigamos compartiendo, porque yo no soy antifutbolista, me gusta el fútbol. Igual si veo a Saprissa con un equipo extranjero, voy con Saprissa. Soy liguista de corazón y me gustaría que el encuentro sea bonito, que haya un buen partido de fútbol y que cuando termine el partido disfrutemos y compartamos todos juntos. Invitemos a todos los amigos para que se vengan por acá con sus familias, entre amigos, a disfrutar del clásico y también a disfrutar de los partidos de la selección. Claro que sí, invitar a toda la comunidad y pueblo, por ejemplo, de Sarchí, que siempre nos visita. Estamos deseosos de que vengan aquí a disfrutar. Igual hay muchos lugares bonitos donde ver el partido. Disfrutémoslo en la casa, en el bar, en un rancho, donde estemos. Disfrutémoslo con ganas, con cariño, con amistad, sin enojarse. Y a todos los apricistas les deseo mucha suerte, pero lamentablemente como liguista sé que la liga va a ser un partidazo y probablemente vamos a sacar esos 3 puntos. Y de todas formas, feliz Navidad, porque es lo que se van a llevar. Muy bien, así escuchábamos las impresiones. Federico Vargas. Federico Vargas, acá el dueño de Bar Restaurante Piedras, acá en el cruce en Sirri. Don Federico, muchas gracias. No sé si se nos queda algo importante para mencionar a todos los televidentes. Bueno, no, gracias a la gente, gracias a ustedes. Esto siento que es algo bonito, que ustedes vengan a hacer estos programas a los negocios de toda la zona. Gracias por venir al mío hoy. Ojalá que sigan viniendo a los demás negocios y sigamos compartiendo estos momentos de fútbol, de que conozcan los lugares. Yo los invito a venir a mi lugar. Igual hay lugares en Sarchí, Grecia, San Ramón, Palmares y muchos lugares muy bonitos. Yo les pido que vengan y conozcan el mío y cuando vengan, ojalá que la pasen bien. Y les deseo que la pasen bien en este Navidad que viene ya próxima y que se lleven los puntos y los goles de alguna manera, ojalá en el corazón, ojalá que para todos sea bonito y que la selección clasifique y que la pasen bien. Gracias. Que venga a afectar la salud. Por supuesto, lo más importante es la seguridad de la familia, la medida con que tomemos las cosas, el licor, el disfrutar en familia, con amigos, que haya medida, que no nos sobrepasemos y que recordemos que siempre nos espera alguien en algún lugar y que lleguemos a ese lugar por bien de ustedes y de ellos. Muchas gracias, Federico. Con mucho gusto. Muy bien, así escuchábamos entonces a Federico, acá el dueño de Bar Restaurante Piedras, acá en el cruce en Sirri de Naranjo. Muy bien, por ahí. Ahora vamos a conocer, tal vez las muchachas quieran conversar acá con... Ahí vamos a conocer al hombre para conocerlo acá, aparte de los clientes que hay por acá en un lugar bastante bonito, Bar Restaurante Piedras en el cruce en Sirri de Naranjo. Un excelente ambiente, acá realizan karaoke para todos aquellos amigos que les gusta el canto. También hay
ricas bocas y platillos a la carta. Así que la invitación está hecha para que se dejen llegar por acá todos los amigos a disfrutar en bar restaurante Piedras, en el cruce en Sirri de Naranjo. Les recordamos que ellos ponen a disposición para todo tipo de evento. Ellos tienen por acá un rancho con amplio parqueo. Ustedes pueden venir y hacer sus fiestas, sus eventos, únicamente de llamar a este teléfono al 24 50 51 06, 24 50 51 06. Diego, usted también es liguista. Sí, de hecho yo soy liguista. Tengo, ¿qué le digo? Bueno, y desde que tengo uso de razón, no se me olvida que los primeros años de mi vida, como los que a los 5 o 6 años, yo decía, yo soy sapricista. Pero ya después no sé qué fue lo que pasó, que como que me aburrió algo de saprisa. Yo dije, no, voy a seguir siendo liguista. Después de eso, hasta la fecha, ya actualmente todavía continúo siendo liguista. Aunque últimamente estaba pensando en hacerme sapricista. Es una cosa rara, como volver a la niñez. No, pero yo hablando en plan en serio, sí. Toda mi vida he sido liguista. Nuestro programa Futboleando y más. Vamos a unos importantes mensajes para venir a hacer un recorrido por el fútbol de la Liga de Ascenso, el torneo de apertura, que ya está en sus instancias finales. Así que ya regresamos con toda esta información. www.florencioarias.com. Su tienda virtual barra alta fútbol le ofrece las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores clubes y selecciones nacionales del mundo. Cómprelas desde su computador con las formas más convenientes de pago. Las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al mejor precio garantizado. Su tienda virtual barra alta fútbol, encuéntrenos en Facebook barra inclinada barra alta fútbol. También puede llamar al teléfono 7048-1405, 7048-1405. www.florencioarias.com. En la Casa del Mueblero Feliz en Sachisur ofrecemos gran variedad de productos para mueblerías e industrias. Tenemos cemento, tornillos, rielas, hervidoras, espumas y gran surtido en telas de calidad. Visítenos en Sachisur, 100 metros sur, antigua vuelta del bastón. La Casa del Mueblero Feliz, con servicio a domicilio al telefax 2454-3642. 2454-3642. www.florencioarias.com. Este y todos los viernes, futboleando y más en www.florencioarias.com, con toda la información del fútbol costarricense y también fútbol internacional. Tendremos invitados especiales, música, modelos y publicidad. Los domingos, recuerde, las transmisiones en vivo del fútbol de la primera división del INAFA. Para publicidad en el programa puede comunicarse al teléfono 8821-9670, 8821-9670, nuestro teléfono. www.florencioarias.com. Soda y Cafetería Rústica, visítenos y compruebe usted mismo la calidad y el buen sabor de nuestras comidas y nuestra receta especial del pollo. Soda y Cafetería Rústica, estamos en Sanchinorte, 25 metros este de la Escuela Central. Ofrecemos servicio express al teléfono 2454-3503, 2454-3503. www.florencioarias.com.
Tejidos y confecciones Palmares, confección especial de camisetas y uniformes para empresas, escuelas y colegios. Tejidos y confecciones Palmares, fabricamos y vendemos telas de punto 100% algodón. Estamos en Palmares, del redondel de Toros, 300 metros al oeste, teléfono 24-53-1932. Tejidos y confecciones Palmares. www.florencioarias.com. Su clínica de estética y micropigmentación Natural Makeover Salón y Spa. Visítenos, costado norte del Archivo Nacional en Curridabad. Teléfono 22-83-77-00. Natural Makeover Salón y Spa, donde la tecnología y la belleza se unen. Teléfono 22-83-77-00. www.florencioarias.com. Las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo, cómprelas desde su computador en su tienda virtual Barra Alta Fútbol. Con las formas más convenientes de pago, las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al menor precio garantizado. Busque más información en Facebook Barra Inclinada Barra Alta Fútbol o también llamando al teléfono 70-48-1405. Capacitación, asesoría y servicios. Eso es CES, Club Empresarial y Servicios. En CES queremos ayudarle a crecer. Tenemos soluciones para las necesidades del empresario y el emprendedor. Con información y asesorías personalizadas, sea parte de nuestro café tertulia empresarial. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, cupo limitado. Participe en nuestros talleres y capacitaciones. Más información en facebook.com/inclinadaces o llámenos al 4030-7989 8626-0881. No lo olvide, en CES queremos ayudarle a crecer. www.florencioarias.com. Inversiones publicitarias Yecaltec. Confeccionamos e importamos una amplia gama de artículos publicitarios. Hacemos el logo de su empresa en camisetas tipo polo, hacemos mantas publicitarias, calcomanías, tabachas, agendas, acrílicos, gorras, lapiceros, tazas de cerámica, tarjetas, delantales y muchos artículos más. Visítenos, tenemos una amplia variedad en materiales, diseños y colores. Aproveche nuestros precios, brindamos una excelente atención. Sus artículos publicitarios están aquí en Inversiones Publicitarias Yecaltec. Teléfono 87901622, 87901622. También estamos en Facebook. Buscas facebook.com/inclinada Yecaltec Inversiones Publicitarias. www.florencioarias.com. Si necesita darle soporte técnico a su computadora, limpieza de virus, instalación de sistemas o limpieza total, solo tiene que llamar al teléfono 86-26-53-18, 86-26-53-18. www.florencioarias.com. Entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador, abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde, riquísimos desayunos, almuerzos, ofrecemos un menú variado, contamos también con tramas para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Zarcero, bar restaurante El Mirador, teléfono 2450-2121. www.florencioarias.com. Y recuerde poner sus saludos, sus comentarios y sus sugerencias ahora mismo enviando su mensaje de texto al teléfono 7063-0655, 7063-0655. Así puedes interactuar con nosotros en nuestro programa, saludar, comentar o darnos sus sugerencias. 7063-0655. www.florencioarias.com. Toda la información del fútbol nacional, modelos y publicidad están en www.florencioarias.com. Resultados, tabla
tabla de posiciones y próximos juegos de la primera división, liga de ascenso y primera división ambicionada. Ahora haga clic en vivo en www.florencioarias.com y escuche las transmisiones en vivo del fútbol de primera división. Aficionado, para publicidad en nuestra página de internet, llámenos al 8821-9620. Futboleando y más en www.florencioarias.com. Ok, amigos, regresamos acá a Bar Restaurante Piedras en el cruce en Sirri de Naranjo. Les recordamos que acá hay un excelente ambiente, hay ricas bocas y platillos a la carta, cervecitas bien frías, deliciosas, refrescos, un lugar familiar y muy agradable. Hay también un rancho para sus eventos. Únicamente debe llamar al teléfono 24 50 51 06. Ahí ustedes llaman y hacen la reservación para sus eventos, para sus fiestas, ahora que se viene fin de año. Así que les recomendamos, hay amplio parqueo. Repito el teléfono 24 50 51 06, y también para que venga acá al Bar Restaurante Piedras, venga y disfrute en familia y con amigos de este excelente lugar acá en el cruce en Sirri de Naranjo. Bien, vamos a darles un recorrido por lo que es el fútbol de la Liga de Ascenso de Costa Rica, el torneo de apertura 2012, donde ya estamos a las últimas dos fechas para que finalice esta primera parte o esta primera fase, donde estarán clasificando los primeros cuatro equipos de cada grupo. Les comento que en el grupo A está en el primer lugar la Asociación Deportiva Guanacaste, que después de 15 juegos acumula 37 puntos. Ya está clasificado el equipo guanacasteco. También Juventud Escazuceña viene en una segunda posición con 27 puntos. Le sigue Liga Deportiva Alajuelense Junior, que tiene 26 puntos. Luego viene el Club Deportivo Barrio México con 21 puntos. Son los primeros cuatro equipos que estarían clasificando a la siguiente ronda. Luego vienen en la quinta posición el equipo Municipal Liberia con 20 puntos, Asociación Deportiva Ramonense con 19 puntos, le sigue el Deportivo Cartagena con 11 puntos, más abajo Acerri con 8 puntos, y en el último lugar vienen nuestros vecinos del Municipal Grecia con un total de 7 puntos. Vamos al otro grupo, al grupo B, donde las posiciones son las siguientes. El primer lugar para la Universidad de Costa Rica con 32 puntos. Ya está debidamente clasificado el equipo universitario. En una segunda posición también ya clasificado Aspuma Generaleña con 28 puntos. Luego viene el Municipal Turrialba con 23 puntos. Y en la cuarta casilla viene Jacob Rey Fútbol Club con 21 puntos. Luego, ya en zona de no clasificación, vienen el Municipal Cotobruz con 20 puntos, Saprissa de Corazón con 17 puntos, Cariari Pocosí con 15 puntos. Luego viene Selección de Osa con 12 puntos. Y el equipo de Orión con 9 puntos. Está cerrando la tabla de clasificación del fútbol de la Liga de Ascenso, torneo de apertura 2012. Así que muy interesante, a falta de dos fechas para que finalice esta primera fase. Tenemos la programación para este fin de semana, que es la siguiente. Este domingo a las 11 de la mañana estarán jugando Juventud Escazuceña ante el Municipal Liberia. Municipal Cotobruz estará enfrentando a Selección de Osa. También Municipal de Grecia estará jugando ante el equipo ramonense. Todos los encuentros para las 11 de la mañana. También Aspoma Generaleña ante Jacob Rey Fútbol Club, Universidad de Costa Rica ante el Municipal Turrialba. Más encuentros, el Deportivo Cartagena estará enfrentando
a la Liga Deportiva Alajuelense Junior. También a las 11 el equipo Díaz Herrí estará enfrentando al Barrio México y estará cerrando el Cariari Pocosí ante el equipo Orión Fútbol Club. En la programación, todos los juegos se estarán realizando a las 11 de la mañana. También tenemos por acá, vamos a ver qué se me hizo, lo que es la programación de el fútbol de la primera división aficionada. Se estará jugando la octava fecha del torneo de la primera división aficionada del fútbol de Costa Rica, con los siguientes encuentros. El Comunal Cacao a las 11 de la mañana estará recibiendo a la Asociación Deportiva Iguiteña. También a las 11 Municipal Santana estará recibiendo al equipo Selección Canoas. Más encuentros, el equipo de Opala a las 12 de mediodía estará jugando ante el equipo de Zarcero. La Virgen de Sarapiquí estará jugando con el equipo Comisión de Fútbol de Palmares. Tenemos otro encuentro, Atlético Junior Atillo 8 a las 10 de la mañana estará enfrentando a San Felipe de la Juelita, BCJ La Uruca, a San Francisco de 12 Ríos al mediodía. También tenemos a Montes de Oca a las 10 de la mañana, estará jugando ante el equipo de Valencia, entre otros encuentros que se estarán jugando este fin de semana en la fecha número 8 del torneo de la primera división aficionada del fútbol costarricense. Yo les comento que estamos acá disfrutando de Bar Restaurante Piedras en el cruce de Sirri de Naranjo. Teléfono 2450-5106. Un excelente ambiente, karaoke, ricas bocas y platillos a la carta. Hay también cervecitas y refrescos bien fríos para que usted los comparta y los disfruta acá en este lugar, Bar Restaurante Piedras. También un lugar familiar, muy agradable para compartir en familia y entre amigos. Hay también un rancho para eventos. Usted nada más llama al teléfono 2450-5106 para que venga a compartir acá entre amigos y a disfrutar de ese bonito lugar acá, Don Diego, acá compartiendo con todos los buenos amigos. Por lo menos dándose una vueltilla de vez en cuando. El lugar está muy bonito, muy buena atención, la gente muy atenta, definitivamente muy, muy especial el lugar. Sinceramente se lo recomiendo mucho. Ahora en este rato que hemos estado aquí nos han atendido de una manera excelente. Sinceramente no tenemos nada que quejarnos. Entonces, sinceramente, pues muy agradecido con la atención y sinceramente muy contento. Y me paso así brevemente un carrerón. Me gustaría pasarles un pequeño comercial. Mi persona está buscando a alguien que toque el piano, que toque los teclados. Si hay algún interesado en formar parte de mi banda y que toque piano y está escuchando en este momento, conmigo al 86-26-5318. Repito, 86-26-5318. Ya que sí, se están necesitando el pianista para conformar la banda. Bueno, ya el resto de los músicos están, pero hace falta el pianista para eventos especiales, grabación, conciertos, giras y esas cosas. Entonces, pueden llamarme ahí al 86-26-5318. O también me pueden mandar su currículum también a diegorafaelmolina@hotmail.com. Les repito el correo, diegorafaelmolina@hotmail.com, todo en minúscula. Ahí para los que se encuentren interesados y para los que les gustaría formar parte de la banda y les gustaría por lo menos intentarlo.
Muy bien, Diego, acá continuamos desde Bar Restaurante Piedras en Sirri, en el cruce en Sirri de Naranjo, nosotros realizando nuestro programa Futboleando y Más. ¿Nos va a cantar algo, caballero? ¿Qué nos encontramos? Puede ser esta. Esa. Esta canción de Joan Sebastián. Espero que les guste. Te voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, aferrado siempre a la luna. Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna. Pero no cambio la historia. Para mí. Delante de la gente soy tu amigo. Hoy te digo que castigo. Secreto. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto. ¡Eh! Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Qué dolor, el secreto. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto.
secreto. Eres secreto de amor. Voz de Diego tratar a 26 5 3 18. Pueden contactar también al correo diegorafaelmolina@hotmail.com. También me pueden encontrar en Facebook como Diego Rafael Molina. La cantidad de tiempo que ocupan que sea el evento y todas esas cosas, le hacemos un evento bien bonito. Y como diciéndolo también antes, sin que se nos olvide, ando buscando un pianista, un tecladista, por si alguien está interesado formar parte de mi banda, ya que en estos tiempos estoy estructurando, entonces estoy buscando uno. Entonces, por si a alguien le interesa, entonces ahí me pueden contactar. Muy bien, Diego, estamos a través de www.florencioarias.com. Estamos en el programa Futboleando y Más el día de hoy, acá desde este bonito lugar, acá en el cruce en Sirri Naranjo. Diego, usted nos consigue otro amigo participante acá, tal vez aquel señor que de negro que está por allá, para conocer sus impresiones acá de Bar Restaurante Piedras. Un excelente ambiente, ricas bocas, platillos a la carta, cervecitas y refrescos bien fríos. Un lugar acá familiar, muy agradable. Hay también para sus eventos ahora de fin de año, tenemos el teléfono 2450-5106. Tienen un rancho a su disposición para que ustedes realicen sus eventos. Venga también a disfrutar en familia y con amigos de ese bar restaurante Piedras en el cruce de Sirri de Naranjo. Les vuelvo a comentar el teléfono 2450-5106 para que los contacten a ellos y venga a realizar sus eventos. Estamos entonces en Futboleando y Más a través de www.florencioarias.com. Ya comenzamos, conversamos con el administrador, acá con el dueño, con don Federico, con aficionados. Ya casi vamos a conocer más impresiones de amigos aficionados que están por acá en Bar Restaurante Piedras en Naranjo. Vamos a comentarles cómo están ubicados los equipos antes de jugarse la octava jornada del torneo de la primera división aficionada del INAFA. Contarles que en el grupo A de San José están ubicados en el primer lugar Atlético Junior Atillo 8 con 19 puntos. Luego viene BCJ La Uruca con 13 puntos. En una tercera posición viene el equipo Danubio y Sagrada Familia, ambos con 9 puntos. Estos serían los cuatro equipos que estarían clasificando. Luego vienen más abajo San Felipe de Alajuelita con 8 puntos, San Francisco de 12 Ríos con 6 puntos y el equipo Orión de Escazú con 0 puntos. Vamos ahora al otro grupo de San José B, donde el primer lugar es para San Luis de Acerrí con 19 puntos. Viene el equipo de Valencia con 14 puntos. En una tercera posición San Rafael abajo con 13 puntos y Arenal Coronado es el cuarto lugar con 7 puntos. Luego le siguen los equipos de Guadalupe con 6, Monte de Oca con 4 puntos y el equipo de San Francis con únicamente 3 puntos. Vamos ahora a lo que es el grupo de Alajuela,
donde los primeros lugares del grupo C son los siguientes: Comunal Cacao 19 puntos, Selección Canoas 13 puntos, Asociación Deportiva Sarchí 7 puntos y Asociación Deportiva Higuiteña con 4 puntos. Luego más abajo en la quinta posición viene Municipal Santana con 2 puntos. Vamos ahora al otro grupo, el grupo de Alajuela D, donde la Virgen de Serapiquí es primer lugar con 19 puntos. El equipo de Zarcero es segundo con 10 puntos. Comisión de Fútbol de Paz. Luego viene Alianza Upala con 4 puntos. Y Río Frío de Serapiquí con 4 puntos en la quinta posición de este grupo de Alajuela. Vamos ahora al grupo de Heredia, los primeros 4. San Rafael, Santo Domingo, La Suiza, Mercedes Norte y San Pablo. San Rafael con 14 puntos, Santo Domingo con 11, igual que La Suiza, y San Pablo con 10 puntos. Se vienen luego Barrialeña, Club Sport Herediano con 9 puntos, Los Ángeles con 7 puntos y el equipo de Barba con 1 punto. Luego tenemos en el grupo de Limón, Caribe Sur con 12 puntos es el primer lugar, Caribe Fútbol Club segundo con 11 puntos, luego vienen tres equipos, Siquirreña con 8 puntos, Matineña con 6 y La Francia con 5 puntos. Vamos al otro grupo, al de Limón, donde el primer lugar, Limón, el segundo grupo de Limón, recordemos que en los dos grupos de Limón estarán clasificando únicamente los dos primeros equipos, a diferencia de los demás grupos que clasifican los primeros cuatro equipos. El grupo de Limón, primer lugar para el Real Limusa con 15 puntos, Sisa Pocora en segundo lugar con 10 puntos, Guajira en una tercera posición con 7 y Cariareña con 6 puntos. Vamos ahora al grupo de Cartago, donde el primer lugar es para Municipal Guarco con 18 puntos, Aspuma de Orosi 16 puntos, Selección Pejiballe empatado a 11 puntos con Estudiantil Guadalupana, y los segundos, la quinta y sexta posición es para el equipo de Praxis con 11 puntos y el equipo de Tarrazú únicamente con un punto. Vamos a los últimos tres grupos, el de la zona sur, el primer lugar es para Selección Osa con 10 puntos, el Municipal Parrita con 9 puntos, Colorado Corredores 9 puntos, Hoyacero con 8 puntos y el último lugar es para Atlético Quepos en la quinta posición con 7 puntos. Vamos ahora al grupo de Punta Arenas, primer lugar para San Buenaventura, 19 puntos, primer lugar. Caral, segundo lugar con 13 puntos, Municipal Punta Arenas y el Recreativo Cóbano con 11 puntos. En una quinta y sexta posición, ambos con 6 puntos, está Garabito y Asociación Deportiva Guarial Paquera. Y finalmente vamos al grupo de Guanacaste, el primer lugar es para Coajiniquil de la Cruz con 14 puntos, primer lugar. Patiño Fútbol Club, segundo lugar con 12 puntos. Luego viene Santa Rosa de Santa Cruz y Colorado Vangares, ambos con 11 puntos en la tercera y cuarta posición. Luego viene Ruiz Moracia en la quinta posición con 7 puntos. Sardinal Carrillo con 4 puntos. Y Asociación Deportiva Nanda Yureña en la última posición con 4 puntos. Así están clasificados entonces los equipos en el torneo de la primera división aficionada del fútbol costarricense. Así que, don Diego, ya para ir finalizando nuestro programa, una canción para ir programa Futboleando y Más. Correcto, esta es una
de tu mano pequeña, siempre de adiós. Por andar ocupado en el cielo. Muy bien, la voz de Diego Rafael, acá ya en la parte final de nuestro programa Futboleando y Más, a través de www.florencioarias.com. Bien, la invitación para el próximo viernes para un programa similar de Futboleando y Más. Estaremos desde Curridabat, desde Natural Makeover Salón y Spa, originando nuestro programa, si Dios lo permite, Futboleando y Más, a través de www.florencio.com. El día de hoy hemos realizado este programa desde acá, desde Bar Restaurante Piedras, en el cruce de Sirri de Naranjo, acá compartiendo con los clientes, con los buenos amigos. Un lugar realmente bonito, un lugar familiar, muy agradable, acá con excelente ambiente. Les repito el teléfono: 2450-5106, para que llamen y realicen sus eventos para fin de año. Ya es parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa. De hecho, más bien, muchísimas gracias por la invitación. Y como les estaba diciendo antes, les recomiendo este lugar, que se den una vuelta por aquí. Está muy bonito. Y muchas gracias por haberme invitado al programa. Siempre que pueda voy a estar por acá dando lo mejor. Y muchísimas gracias, como estaba diciendo antes. Estoy muy agradecido y sin nada más que decir, que tengan una bonita noche. No se les olvide, si algún tecladista que está viendo el programa está interesado en formar parte de mi banda, podemos hablar y ponernos de acuerdo. Que pasen una buena noche. Muy bien, Diego, con el agradecimiento acá para el dueño, para don Federico, para su administrador, para todo el personal. Muchísimas gracias por permitirnos realizar el programa el día de hoy. Acá desde este bonito lugar se lo recomendamos para que venga usted en familia, entre amigos, a disfrutar. Acá hay 4 pantallas gigantes, una barra bastante grande, hay ambiente acá para familia, para que venga en familia. La comida está fenomenal, está riquísima, así que muy bonito el lugar, se lo recomendamos para que usted venga a compartir acá en Bar Restaurante Piedras en Naranjo. Recuerde la dirección, el cruce Sirri de Naranjo. El teléfono de ellos es el 2450-5106. Así que vamos poniendo punto final a nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y la invitación para el próximo viernes, estaremos desde Natural Makeover Salón y Spa en otro programa de Futboleando y Más. Para todos ustedes, muchísimas bendiciones, que Dios me los proteja, y será hasta un nuevo programa. Chao, que la pasen bien.
Transmisiones en vivo del fútbol de la primera división del INAFA. Para publicidad en el programa puede comunicarse al teléfono 8821-9620, 8821-9620, nuestro teléfono. www.florencioarias.com. Soda y cafetería rústica, visítenos y compruebe usted mismo la calidad y el buen sabor de nuestras comidas y nuestra receta especial del pollo. Soda y cafetería rústica, estamos en Sachi Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Ofrecemos servicio express al teléfono 2454-3503, 2454-3503. Hola, les saluda su amiga Hildana, la diva de la cumbia. Les invito a escuchar Futboleando y Más Claro en www.florencioarias.com. Futboleando y Más en www.florencioarias.com. Hasta aquí la presente edición de Futboleando y Más. Futboleando y Más, un programa de actualidad deportiva. A través de www.florencioarias.com. Les esperamos en nuestra próxima edición.